En el primer semestre del 2021 parecería fundamental preguntarse si Colombia está abocada a un nuevo ciclo de conflicto, es decir, a una nueva guerra, una nueva confrontación después de haber logrado el acuerdo de paz de 2016. Entonces, digamos, habitualmente hay muchas versiones tranquilizadoras, eso afortunadamente ha ido pasando porque parte del problema es la excesiva confianza, digamos, la idea que en todo caso la paz es irreversible, de que, digamos, no hay energías ni motivos para llevar a cabo una nueva guerra y que finalmente, y esto último sí es cierto, el principal desafío, digamos, en términos militares al Estado ya se desmovilizó, que eran las FARC, con la cual se hicieron, digamos, la guerrilla con la cual se hicieron los acuerdos del 2016. Pero esas argumentaciones y esa confianza omiten muchos problemas. Y el libro, digamos, del cual estoy exponiendo un resumen, pero además adicionándole nuevas cosas que saqué, que se llama Hacia un nuevo ciclo de conflicto, entre interrogaciones, digamos, trata de mostrar cuáles son los puntos débiles de ese exceso de confianza alrededor de la paz. Entonces, lo primero que hay que decir es que, digamos, la paz es, la paz sobre todo después de ciclos de conflicto muy prolongados, es intrínsecamente frágil. Eso la literatura internacional lo ha mirado una y otra vez, y de hecho, quizás la principal variable de esas guerras muy largas, digamos, Colombia entra en esa categoría, que es un club muy exclusivo al que pertenecen unos pocos, a Afganistán, que ha estado ahorita en los titulares de la prensa, Filipinas, algunos estados de la India. Digamos, a ese club exclusivo es muy difícil entrar, pero también es muy difícil salir. Y lo que muestra una y otra vez la literatura internacional es que la variable, digamos, de la duración es uno de los principales referentes para y uno de los principales factores de peligro, de riesgo para volver a recaer. Entonces, digamos, si ponemos eso, esas conclusiones en el contexto colombiano, lo que se encuentra es que, digamos, nosotros venimos de dos largos ciclos de conflicto. Obviamente, digamos, las periodizaciones pueden cambiar, eso hay debates naturales alrededor de la periodización. Seguramente no haya periodizaciones buenas o malas, sino cómodas o incómodas y buenas para uno u otro propósito. Entonces, una periodización que parece eminentemente plausible es ver ese periodo que se conoce como la violencia con B mayúscula, según la cual, digamos, los líderes de los dos partidos tradicionales lo llamaron una guerra civil no declarada. Y después vino, digamos, ese periodo entre más, podemos decir, finales de los 60s y los 80s, en donde se activó una guerra de larga duración que terminó en 2016 con el acuerdo entre el gobierno de las FARC que se puede llamar la guerra insurgente, contrainsurgente. El primer ciclo de violencia, y eso nos deja muchas lecciones, terminó a través de un acuerdo entre los partidos políticos, pero también, como lo ha mostrado repetidamente la literatura sobre el caso colombiano, etcétera, terminó, digamos, tratando de cocinar una suerte de arreglo entre los campesinos radicalizados que después constituirían las FARC y el gobierno nacional. Y ese acuerdo más o menos funcionó, más o menos funcionó, pero fue brutalmente hostilizado por distintos sectores de las élites económicas y políticas que se oponían a las reformas sociales a las que, digamos, este pacto de paz estaba asociado y que se oponían también a la sola idea de enfrentar a ese grupo de campesinos radicalizados por un medio distinto al de la violencia. Y muchas personas,
advirtieron sobre los efectos de largo plazo que eso podría tener sobre nuestro país. De hecho, tanto a izquierda como en el centro, como en la derecha, y también distintos intelectuales advirtieron sobre los peligros de no atenerse a esa dinámica pacifista sobre la cual estaban montados, y sobre eso casi que no hay lugar a debate razonable, tanto el gobierno como los campesinos liberales radicalizados que después constituirían La Paz. Y cuando uno compara las retóricas de ese entonces, las retóricas antipacifistas de ese entonces y las de hoy, son en esencia idénticas, lo mismo de miopes y lo mismo de desconsideradas con respecto de las perspectivas de las generaciones futuras. Incluso encontramos recursos retóricos muy similares a los de hoy. Entonces también se hablaba de los bandoleros como máquinas de guerra. Y aquí hay una respuesta, pero también una predicción que me llamaron mucho la atención. No la alcancé a meter en el libro. Lo hubiera metido sin duda porque es extraordinariamente brillante, de un escritor de ese entonces que se llamaba Gonzalo Arango, el fundador del grupo de los nadadistas. Y entonces cuando mataron a Desquite, que era de hecho un bandolero bastante sangriento, un bandolero liberal, muchas personas celebraron esto bailando sobre su tumba. Y Gonzalo Arango escribió una especie de canto funerario a la muerte de Desquite. Y termina de la siguiente manera, y yo digamos, planteo una pregunta que creo que está plenamente vigente, la planteó en el 64, es decir, unos dos años antes de la fundación de las principales guerrillas que después durante 50 años estarían combatiendo al Estado. Dijo, ¿habrá manera de que Colombia, en lugar de matar a sus hijos, haga la vida digna de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una tragedia. Desquite resucitará y la tierra volverá a ser regada de sangre, dolor y lágrimas. Y a esta gente que estaba poniendo esas señales de alarma las estigmatizaron permanentemente, las silenciaron, y efectivamente Colombia volvió, digamos, a una recaída en la medida en que estos Tiro Fijo, yo muestro ahí en el libro, Tiro Fijo era llegó a ser inspector de carreteras, etcétera, etcétera. Y estos campesinos que estaban pidiendo sobre todo como presencia del Estado, etcétera, etcétera, en términos de bienes públicos, de distintos accesos, fueron hostilizados y terminaron formando la FARC. Entonces, digamos, para entender por qué estos dos ciclos de conflicto pesan tan fuertemente sobre nuestros hombros, hay que entender por qué, digamos, en la sociedad colombiana esto se ha debatido, que en Colombia hubo en efecto una guerra civil. Digamos, hay algunos que han tratado de crear una versión distinta, pero con criterios que realmente son muy difíciles de sustentar, muy flojos, muy implausibles. Más interesante ha sido el desafío que se ha planteado desde el punto de vista, digamos, de esta interpretación de la ciencia política que estuvo tan de moda a finales de la década de los 90 y principios de la primera década de este siglo, en donde se decía que las guerras civiles ocurrían más por captura de recursos que por, digamos, alguna motivación política. Y eso en Colombia pegó muy bien y, digamos, de hecho casó perfectamente con la interpretación oficiosa según la cual las FARC eran un cartel más del narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero este discurso, digamos, esta retórica pública es poco plausible, entre otras cosas, por la sencilla razón de que cuando las FARC estaban realmente actuando, muchas veces crearon situaciones de pánico por la toma del poder. Ahí yo relato, por ejemplo, cuando la revista Semana, que sacó un reportaje diciendo que la FARC tenía rodeada a Bogotá, eso generó pues una especie de oleada de pánico entre los lectores de la revista, entre las élites económicas y políticas,
Y después uno ve retrospectiva y efectivamente tenían el plan de tomarse a Bogotá, y muchas veces el Bolo Jojoy intentó hacerlo sin éxito, pero hacía parte, digamos, del formato mental y la estrategia de esa guerrilla. Entonces, lo que uno ve es que, digamos, la intención retrospectiva de tratar de adaptar la evidencia para decir que la FARC solamente estaba interesada en el narcotráfico es bastante floja y simplemente no corresponde con la experiencia vivida ni por los guerrilleros, ni por los soldados, ni por la población en ese periodo histórico. Y más bien lo que hace es resaltar un hecho que es más o menos obvio, y es que las guerrillas, como también los paramilitares y, como hay que decirlo, también un sector significativo del Estado, estaban articulados a los circuitos económicos de las economías ilegales, no solamente el narcotráfico, sino minería ilegal, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, hay que hacer énfasis en que, digamos, esa teoría de Collier ha sido fuertemente combatida, ha sido refutada en muchos ámbitos, con muchas metodologías, incluyendo las cuantitativas, y tanto Collier como sus coautores en 2007-2008 retrotrajeron su posición explícitamente, cosa que no se ha dicho en el contexto colombiano y que me sorprende, diciendo no, la motivación real no es el digamos, la captura de rentas. Lo que nosotros estamos diciendo es simplemente que digamos, hay más razones para persistir en el conflicto si uno tiene recursos financieros, cosa que es mucho menos fuerte, mucho más obvia y mucho más plausible, pero que naturalmente ahí no sirve ya para decir que Colombia no estaba en guerra. Ahora bien, ¿cuáles son los factores, digamos, que podrían incidir sobre la reincidencia? Entonces, uno de ellos bastante obvio es simplemente el incumplimiento del acuerdo de paz. Y una vez más, la literatura internacional, también de hecho hay muy buena literatura en Colombia sobre nuestros distintos esfuerzos pacifistas, muestra que esos incumplimientos son uno de los factores que más incide en el riesgo de recaída en un conflicto. Entonces, para, digamos, valorar hasta qué punto se ha incumplido o no incumplido el conflicto, hay que tener en cuenta, o más bien prevenir, dos posibles contraargumentos que son los siguientes. El primero de ellos es que el acuerdo firmado en 2016 era un acuerdo extraordinariamente radical, revolucionario, que ha transformado el conjunto de la sociedad, etcétera, cosa que se llegó a denunciar o que también se llegó a anunciar que las críticas al cumplimiento podían estar basadas, digamos, en una aspiración reformista radical y cosas por el estilo. Pero eso simplemente no es cierto. De hecho, las aspiraciones reformistas del acuerdo de 2016 no eran ni muy grandes, naturalmente no eran exageradas, ni estaban desconectadas del conjunto del contexto colombiano. Digamos, del conjunto de contexto de políticas públicas de Colombia. De hecho, y esto que voy a decir es un poquito blasfemo, pero muchas de las políticas públicas diseñadas en el acuerdo de 2016 cabían perfectamente dentro de la lógica del diseño de políticas públicas del uribismo. Muchas, y eso se puede sustento parte en el libro, pero se puede ir mucho más allá, digamos, en el detalle. De hecho, en los dos gobiernos de Uribe, varias de las cosas se habían hecho ahí. Y lo que yo argumento es que eso no es motivo para mirar por encima del hombro las reformas planteadas en 2016. Por el contrario, hay que destacarlas porque son reformas, digamos, que apelan a transformaciones civilizacionales básicas, a cosas muy, muy fundamentales, como la clarificación de los derechos de propiedad sobre la tierra, una reivindicación no solamente del campesinado, entre otras cosas, sino de muchos sectores sociales de 60, 70 años, y según incluso la teoría económica neoclásica, uno de los requisitos fundamentales para cualquier modalidad de desarrollo que uno se pueda imaginar.
Lo que llama la atención es que hasta esas transformaciones absolutamente fundamentales, absolutamente básicas, quedaron grandes. Y quedaron grandes, yo muestro ahí que digamos, las evaluaciones habituales, más bien optimistas, no funcionan. Por una razón muy sencilla, es que, y este es el segundo punto que quería hacer sobre, digamos, que quería hacer, aparte del hecho de que digamos, el acuerdo no era particularmente radical. Y es que muchas de esas evaluaciones adoptan un punto de vista puramente aditivo y además un punto de vista aditivo basado en acciones y no en resultados. Entonces yo hice 5, 6, 7 talleres y eso muestra que hice 7 actividades a favor de la paz y entonces sugiere que estamos en pleno proceso de cumplimiento. E incluso si no se midiera por actividades sino por resultados, habría un problema, es que los resultados tienen una jerarquía. Yo pongo ahí un ejemplo que digamos un poquito espantoso, pero que sí vale la pena recordarlo. Y es la señora que se casa con un marido que es razonablemente buena persona, digamos, durante la mayoría del tiempo, y saca a pasear al perro y es afable. Pero resulta que cada 15 días se pegó una borrachera tremenda y le da unas palizas de espanto a la señora. Entonces, según el método puramente aditivo, ese marido sería un 99% un buen marido. Y ese indicador es patentemente absurdo. De hecho, uno lo que le debería recomendar a la señora es denunciar a ese tipo frente a la policía. Digamos, sería un marido 0%, 0% un buen marido. Aparte de eso, hay que decir que muchas, digamos, desde el principio, el gobierno se arrogó muchas transformaciones unilaterales y bien, bien fundamentales del acuerdo de paz, incluso antes del plebiscito y pues con muchas más veras después. Y naturalmente los incumplimientos de aspectos fundamentales del acuerdo, como por ejemplo el llamado PENIS, el Plan Nacional de Integral, siempre que se dice integral en Colombia es que no se va a hacer de sustitución de cultivos ilícitos, el acceso a la tierra de los campesinos, la participación política, muchos aspectos fundamentales han quedado por fuera, incluso en sus detalles, por ejemplo, la jurisdicción agraria, que era parte del punto 1 del acuerdo, la rebajaron la especialidad agraria y después la hundieron en el Congreso recientemente. Y lo hicieron por oposición de intereses del sector agrario del partido de gobierno, que explícita y públicamente se opuso a eso porque podía generar problemas. Entonces, incluso aspectos inofensivos o muy fundamentales, como por ejemplo ese de la jurisdicción agraria, como por ejemplo crear un catastro que merezca ese nombre, que es llevar simplemente el sistema métrico decimal al campo colombiano, generaron unas oposiciones acerbas y en muchos casos exitosas. Entonces, si uno dice que se incumplió, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Porque la historia no siempre es amable, muchas veces es cruel y a veces los incumplimientos no tienen consecuencias, eso hay que claramente asumirlo. Y a veces se puede incumplir y sin embargo generar opciones exitosas que hubieran podido ser mejores que el cumplimiento, pero en Colombia no hemos visto nada por el estilo. Y por el contrario, el incumplimiento ha tenido 12 efectos, digamos, muy sustanciales. Entonces, el primero es simplemente deteriorar de manera significativa los incentivos tanto para las personas que habían participado en el anterior ciclo como para nuevos posibles actores de no entrar en la violencia. Entonces, para no entrar en discusiones, digamos, teológicas sobre cuáles son las motivaciones, etcétera, porque pues uno no tiene una aspiradora para sacarle a la gente de las reales motivaciones de la cabeza. Piensen ustedes simplemente en la capacidad de reclutamiento de los nuevos grupos, disidencias, grupos herederos de los paramilitares o el grupo que persiste o que es el ELN. Entonces, como combaten, etcétera, naturalmente hubieran desaparecido si su capacidad de reclutamiento hubiera desaparecido.
y más aún uno puede demostrar, digamos, de manera como muy simple, sin contando cabezas, que muchos cuadros intermedios fueron empujados a empellones hacia el monte. Y resulta que esos cuadros intermedios, de hecho, hay un análisis muy sofisticado, de muy alta calidad, de una académica estadounidense, Sarah Daly Zuckerman, sobre el papel de los cuadros intermedios en el reinicio de ciclos de conflicto. En donde ella muestra que, pues claro, los cuadros intermedios tienen la capacidad logística y operacional, conocen a la gente en terreno, tienen los contactos políticos, tienen la experiencia porque son los que han combatido muchas veces, digamos en este caso que estamos hablando, durante lustros al Estado. Entonces esos cuadros intermedios, digamos con alta capacidad organizacional, volvieron al monte. Y por otra parte, lo que nos está mostrando la experiencia es que digamos miles de personas han estado dispuestas a sumarse a las filas. Y al hablar de miles no estoy incurriendo en hipérbole. Todos los conteos, incluso los más serios y más conservadores, llegan a la conclusión de que entre los grupos herederos de los paramilitares hay 5, 6 mil, 7 mil personas mal contadas, el ELN, 1000, 2000, 3000, las disidencias, algo análogo. Así que en este momento Colombia ya tiene, digamos, incluso si uno es muy conservador, entre 7.000 y 10.000 personas armadas por ahí rondando el territorio. Y el otro efecto muy, muy fuerte es que, digamos, una guerra de 50 años o dos ciclos de violencia acumulada que suman 70, 80 años, no pudo haber ocurrido, no pudieron haber tenido lugar por casualidad. Sí, piensa en la analogía, yo salgo de la casa y me resbalo una vez y me resbalo dos, puede ser una coincidencia, me resbalo tres días seguidos, puede ser que estoy particularmente de malas. Si me resbalo mil veces seguidas es que tiene que haber una cáscara de banano a la entrada de mi puerta, entonces tengo que quitar la cáscara de banano. Y por eso los acuerdos de paz siempre incluyen transformaciones sociales, para que, digamos, el Estado desarrolle políticas públicas que bloqueen, morigeren, transformen los factores que dieron origen al conflicto. Sí. El gran problema es que en Colombia muchas de esas políticas públicas quedaron bloqueadas, otras fueron fundamentalmente deformadas y otras de hecho se transformaron en una agresión contra la población. Piensen ustedes en el PENIS, de hecho se le dio una muerte de segunda y se transformó en cambio en un plan de fumigación sobre los campesinos cocaleros, imponiéndoles hacia sectores, digamos, demográficamente muy significativos unos costos prohibitivos. Digamos, eso además difícilmente puede ocurrir en democracia. Entonces, digamos, la situación es muy delicada también en términos de la capacidad transformacional de lo que se esté implementando el acuerdo de paz, que es muy poquitico. Recuerden, la promesa del acuerdo de paz no era modesta. El acuerdo como tal era muy limitado. Puede ser que racionalmente limitado, perfectamente puede verse esa limitación como algo positivo, pero en cambio sus ambiciones en términos transformacionales no lo eran. Lo que decía el acuerdo de paz en esencia es que iba a cambiar la relación entre el Estado central y los territorios para que así Colombia entrara a un periodo de paz estable y duradera. Y yo creo que ni siquiera el optimista más ferviente podrá decir que la relación entre el Estado central y los territorios se ha transformado en estos 4 años. Entonces queda un último contraargumento, que es que no, que hay que ser paciente, que estas son cosas de larga duración, y yo entiendo perfectamente el argumento. Me recuerda una anécdota fantástica de Chu Enlai, el segundo de Mao Zedong, que una vez un periodista occidental le preguntó que cómo valoraba la Revolución Francesa, y Chu Enlai dijo: todavía es muy temprano para dar una respuesta. y sí, muchas de esas cosas tienen sentido, obviamente, muchas cuestiones
digamos, se demoran en fructificar. Pero sin embargo, una vez más, aquí de hecho el argumento de la paciencia, que muchas veces es un argumento correcto, que muchas veces funciona, aquí no. Y de hecho todo lo que dice la literatura internacional es lo siguiente: lo que no se implementa y lo que no se lleva a cabo los acuerdos de paz en los primeros años, ya no se hace. Entre otras cosas porque ya no está el impulso, digamos, la presión y la atención internacional para hacerlo. Entonces realmente aquí hay un peligro, digamos, muy, muy serio, muy severo. Hay un otro contraargumento con el que de hecho uno tendría que estar de acuerdo en muchos aspectos, y es que el país en muchos, muchos sentidos se ha transformado y se ha transformado para mejor. Vivimos en un país mucho más diverso en dimensiones de étnicas y de género, mucho más incluyente. Recuerden que hasta la reforma del Código Civil, si no me equivoco, de 1974, las mujeres en muchos sentidos, en su vida cotidiana, en acceso a derechos de propiedad, etcétera, etcétera, eran menores de edad. La presencia, digamos, femenina en la vida pública era nula, los indígenas también eran considerados menores de edad, los afros, ni hablemos, pues, el peso, digamos, del racismo estructural. Y aunque esos problemas no se han solucionado, sin embargo, sí ha habido una transformación en términos de diversificación de la sociedad colombiana gigantesca. También es una sociedad donde el sistema político, por más que parezca antiestético, etc., es mucho más diverso que en 1960 y algo. En 1960 y algo estaban los dos partidos tradicionales, que eran los únicos que tenían derecho a tener acceso a cargos públicos, ya sea elegidos o no dentro del Estado. Había unas fuerzas por fuera del Pacto Frente Nacionalista, como la ANAPO, pero incluso la ANAPO, las curules que obtenía, tenía que declararse anapista conservador o anapista liberal. En cambio, hoy en día tenemos una izquierda electoralmente relevante, eso en Colombia es una innovación impresionante, un centro ultradiverso, y por otra parte una derecha que ya habla nombre propio, que eso también es una, es, digamos, una transformación fuerte con respecto al pasado. Y además hay que decir que hay unos factores demográficos muy simples que inciden, digamos, en prevenir el inicio, o digamos bajar el riesgo del inicio de un nuevo ciclo del conflicto. El principal de ellos es que Colombia es un país mucho más viejo. La guerra, como muchos deportes de alto riesgo, es en buena parte cosa de jóvenes, sobre todo, digamos, en los cuadros ya que hace operacionales, los soldados, etcétera, no tanto en los directivos. Y Colombia se ha envejecido tremendamente. Eso, de hecho, una vez más está en la literatura como el punto de quiebre demográfico. Entonces, ahí hay muchas prevenciones, y por otra parte, además, es un país, digamos, mucho más urbano que en el pasado. ¿Cuál es el, digamos, cuáles son las dificultades que enfrentamos en este contexto, digamos, en este contexto favorable? Yo diría, digamos, planteado en el texto, que dos. Por una parte, aunque el sistema político se ha transformado, tenemos una fuerza de extrema derecha que se ha convertido, digamos, en un punto focal tanto de violadores de derechos humanos como de acumuladores de tierras, y que tiene razones estructurales para oponerse al acuerdo de paz. Y no solo tiene razones estructurales, sino que debido a la grotesca aventura del plebiscito que, digamos, eventualmente se perdió, y a la respuesta irreflexiva de buena parte de la dirigencia pacifista frente a esa derrota, el acuerdo de paz quedó, digamos, con una hipoteca de legitimidad democrática muy severa, que pudo aprovechar esta fuerza política para, digamos, sacar adelante muchas de sus propuestas y para impulsar, digamos, su programa de hacer trizas la paz, que sigue estando absolutamente vigente, digamos, en debilitar la justicia transicional, etcétera, etcétera.
Y por otra parte, y eso es, digamos, como el último capítulo en donde describo las transformaciones de la guerra. Un gran pensador alemán que se llamaba Clausewitz, general también, que decía que la guerra era un camaleón. Entonces, digamos, muchos ven con optimismo en un mundo mucho más urbanizado. Creo que desde 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, la Tierra tiene más habitantes en las ciudades que en el campo. Y en Colombia, pues, la urbanización ha sido bien radical, con un cambio tecnológico tremendo que hace que, digamos, se puedan ubicar blancos en la selva, etcétera, etcétera, con transformaciones también culturales en gran escala. Entonces, muchas personas se imaginan que en ese contexto la vieja guerra de guerrillas ya encontró su límite, encontró su techo natural. Y eso podría ser, pero, digamos, no podemos obviar el hecho de que esa vieja guerra de guerrillas, digamos, la que pensó Mao Zedong, etcétera, etcétera, que era eminentemente ruralista, sin embargo, se ha transformado, y estamos viendo en muchas partes del globo cómo distintas formas de resistencia armada, urbanos, rurales, apoyadas en el cambio tecnológico, han logrado, digamos, salir adelante, sobrevivir, como en Irak, que tiene una presencia militar urbana gigantesca, o como en el caso de la guerrilla de Afganistán. Entonces, la guerra, ya sea desde abajo, también la violencia desde arriba, por supuesto que de eso hemos visto mucho en Colombia, está todavía vigente. Digamos, no es un fenómeno que vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Y todos estos peligros acumulados, sumados a otros adicionales, que yo no alcancé a contemplar, digamos, en el libro, simplemente porque no se habían desplegado en toda su intensidad, como una respuesta, digamos, abiertamente homicida a demandas sociales en las grandes ciudades, genera la posibilidad de escenarios de continuidad de conflicto que, exactamente igual como sucedió en el tránsito del primer al segundo ciclo del conflicto, es decir, de la violencia con B mayúscula a la guerra contra insurgente, no constituyen la repetición mecánica de los motivos del ciclo anterior. Entonces, cuando se crearon las guerrillas, digamos, durante el Frente Nacional, las FARC, el ELN, etcétera, etcétera, esas guerrillas tenían personal del pasado, pero de manera, de hecho, muy consciente, eso se puede documentar en detalle, trataron de separarse de su pasado y de imaginarse una nueva forma de actividad armada con distintos tipos organizacionales, con aprendizajes del pasado, con una nueva retórica política y con una nueva forma, digamos, de relacionarse con la población. Y exactamente lo mismo podemos ver en esta coyuntura. Estamos, digamos, en una situación muy telúrica, en donde algunos grupos logran sobrevivir, otros no. Esto va a ser muy darwiniano. La guerra es absolutamente brutal en ese sentido, que no aprende las reglas, simplemente sale del juego. Pero los grupos que sobreviven van a aprender, y, digamos, como lo demuestran los reportes recientes sobre las disidencias, empiezan a desarrollar una retórica política nueva, mucho menos ecuménica, de pronto más adaptada al mundo regional y local en donde operan, y con clara capacidad de supervivencia, porque están ahí en el territorio y están operando. El contraargumento de que simplemente son grupos narcotraficantes es una fantasía, es una repetición también mecánica de lo que se decía en la década de los 60s, y constituye una caracterización, digamos, muy limitada, muy poco plausible, que no explica por qué, digamos, siguen operando. Si yo soy narco, digamos, me centro en mis negocios, no voy a llamar la atención al gobierno. Entonces, tiene que haber algo más, y ese algo más que está ahí y que, digamos, al que no apelan las retóricas ni las políticas públicas actuales, puede desarrollarse y salirse de madre. Entonces, realmente estamos en una situación bastante crítica, bastante peligro, de bastante peligro. Por desgracia, como sucede en todos estos casos de conflicto colombiano, de conflicto prolongado, también en Colombia la guerra tiene un,
un lindo futuro. Y lo que toca preguntarse es cómo evitar eso, porque el riesgo no es destino. Es decir, está en manos de los colombianos idearse maneras de tratar de bloquear estos factores de riesgo y de recuperar la senda y la lógica de la paz.